Sí, las emociones, a ver, nos atraviesan por completo. De hecho, están con nosotros, conviven con nosotros desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Es decir, en nuestro día a día, en las pequeñas y grandes decisiones que tomamos, están presentes en todo momento. Por eso es tan importante poder entender cómo operan las emociones en nuestro cuerpo, qué nos vienen a decir, qué información nos brindan. De hecho, bueno, ahora con la película Intensamente 2 se está hablando, ¿no?, de todo esto, ¿no?, de la importancia que es poder conocer nuestras emociones, darles lugar, ¿sí?, jugarlas también a nuestro favor. Muchas veces no somos conscientes o las minimizamos o no queremos prestarles atención porque nos incomodan, ¿no?, como el miedo, el enojo, la ansiedad. Sí. Pero es importante escucharlas, es importante entender qué nos pasa, ¿sí?, qué sentimos, para poder dar una respuesta, ¿no?, a nuestro entorno más saludable, más adecuada. Cuando no somos conscientes de lo que sentimos, vamos en piloto automático, ¿sí?, reaccionando muchas veces de forma impulsiva, automática, y esto, bueno, trae consecuencias muchas veces, ¿no? No del todo favorables. Y bueno, con la peli Intensamente 2 podemos justamente habilitar un espacio, ¿no?, de diálogo con los chicos, con los adolescentes, y por qué no en los adultos, ¿no? Porque es una película realmente pensada también para el adulto, ¿no? De entender cómo nuestras emociones repercuten en lo que hacemos y en lo que somos también. No hay emociones buenas ni malas. A eso iba. No hay emociones buenas ni malas. Sobre todo pienso porque algunos te dicen, no, ¿por qué estás triste? Está mal estar triste, no te pongas así. O ¿por qué estás contento en este momento, que es un momento para estar triste? ¿Por qué sentís alegría? Y también te pregunto sobre la necesidad de pasar quizás por la tristeza para llegar a la alegría. Y saber qué es la alegría para entender también qué es la tristeza. Totalmente, son complementarias. De hecho, en la película Intensamente hablan justamente de esto, ¿no? De que no estamos constantemente alegres. La tristeza nos viene a dar información sobre algo que nos duele, una pérdida, y también nos invita a la reflexión. Entonces, cada una de las emociones es sumamente importante y necesaria, porque la necesitamos de cada una de ellas para poder responder a nuestro entorno, para poder autoconocernos mejor. Y de hecho también una de las protagonistas de las emociones en esta película es la ansiedad, que la ansiedad muchas veces, la ansiedad de por sí no es algo malo, es una emoción como cualquier otra, ¿no? Pero también lo que pasa con la ansiedad es que si constantemente vivimos preocupados o cuando esa ansiedad la sentimos, ¿no?, que la ansiedad es como esta anticipación negativa hacia el futuro, ¿no?, de tener pensamientos, se caracteriza, mejor dicho, por tener pensamientos intrusivos, catastróficos, ¿no?, acerca de lo que va a pasar. No está pasando en este preciso momento, pero la ansiedad nos viene a poner en estado de alerta, ¿no?, de hay un posible peligro potente y, bueno, tengo que, bueno, tener el control de eso, ¿no? Tengo que accionar.